Eh, se aprueba el presupuesto del año 2022. Ya en días anteriores fui dando datos de los presupuestos y quiero singularizar algunos datos concretos. Primero, prestaciones sociales, importe casi 54 millones de euros, un presupuesto inmensamente social y sube casi 2 millones de euros. Pero además... ...sin límite presupuestario... ...si hicieran falta más recursos... ...los pondremos a disposición... ...de la política de prestación social... ...bueno, hay una tanda de inversiones significativa... ...vamos a reformar la UTS de la Plaza de la Princesa... ...y, y en Rúa Alta un centro de formación... ...ya invertiremos un millón cien mil euros... ...en CEDRO eh, dedicaremos un 1% más hasta más de millón y medio de euros. Eh, programa socioeducativo familiar, lo aumentamos un 20%. Son niñas y niños que necesitan de apoyo muy especial y vamos a subir 181.000 euros hasta un total de 891.000. Vamos camino del millón de euros en programa socioeducativo y de apoyo familiar. Vigo, ciudad amiga de los mayores, una nueva partida. de 160.000 euros que dedicamos a isto, xantar na casa, eh, eh, un programa de eh, 145.000 euros, sube el 11%, los comedores sociales eh, se van a unha cifra de eh, 336.000 le subimos eh, casi 6.000 euros, un 2%. Apoyamos al de la Tierra Comedor de la Esperanza Vida Digna Afam Banco de Alimentos Fundación Santa Cruz y Misioneros del Silencio. Servicio no fogar. La dependencia. 7.729.000 euros. Para ser exactos, 7.729.830 euros suben. 600.000 euros. Subimos casi un 8% la ayuda de servicio en el hogar, la dependencia. Casi un 8% de subida a ese ámbito tan importante. Y después tenemos las ayudas de emergencia, que es la nueva forma de ir atendiendo a la gente que tiene necesidades, que saben ustedes que sale con millón y medio de euros, pero no tiene límite presupuestario. Todo lo que sea preciso para ayuda de emergencia e que decidan lo, la, la, las, las ayudantes sociales e las auxiliares sociales e las técnicas sociales deste de ayuntamiento todo se va a provisionar. Portanto, para ayudas de emergencia, que son alquileres, hipotecas, alimentación e suministros, non hai límite presupuestario. Insisto, no hai límite presupuestario. Bueno, además está este abuso de Xunta de Galicia, que nos hace cofinanciar sus centros de día, los de ellos, ¿eh? los de la Junta. Pagamos 350.000 euros, repito, 350.000 euros de centros de día de la Junta de Galicia. Y allí aparece Junta de Galicia. Pero paga el ayuntamiento. El escándalo de Fejó, presumiendo de pagos que hace el ayuntamiento de Vigo. Y después, en entidades... en Alborada, Doa, San Francisco, Amigos dos Mayores, Asociación contra el Cáncer, Secretaría do Gitano, Personas Xordas, Menela, Afaga, Convenio Pobo Saharaui e Subvención a Asociaciones, subimos un 28%. Una subida de 28% de apoio a entidades. Bueno, presupuesto de educación sube casi un 1%, Y dedicamos 15 millones y medio de euros a gastos de educación. Hay una partida muy importante. En los presupuestos aparece 2,2, pero con los remanentes de años anteriores, este año dedicaremos a becas de inglés 6.600.000 euros. Es la cifra récord más importante para becas de inglés que da ningún ayuntamiento del mundo. Ningún ayuntamiento del mundo. ¿Por qué? Pues porque yo quiero que los chicos y las chicas de Vigo hablen inglés. Y este verano se irán casi 3.000 chicas y chicos a estudiar inglés a Inglaterra. 6.600.000 euros. Un dinero maravillosamente bien gastado. Escuelas infantiles subvencionadas en dos millones y medio de euros. Por cierto, de esos dos millones y medio, doscientos mil para escuelas infantiles de la Asunta, que serán todos los gratis que sean, pero las paga el Ayuntamiento. Las de la Asunta, el año que viene irán a hacer lo que quieran. Pero este año el Ayuntamiento de Vigo paga doscientos mil euros, doscientos mil euros de escuelas infantiles de la Asunta de Galicia. Pero las nuestras, el pago a nuestras escuelas infantiles sube un 21%. Y dedicamos 2.509.000 euros a ayudas a las escuelas infantiles del Ayuntamiento de Vigo. Y además, sabéis que estamos construyendo una nueva escuela infantil, Plaza de la Industria, 600.000 euros. Que yo quiero que pague Europa. Y se lo dije a la Asunta de Galicia y se lo dije el otro día a la ministra de Educación cuando estuve reunido con ella. Y vamos a ver si la Asunta de Galicia, porque el dinero de las escuelas infantiles, el Gobierno de España se lo da a la Junta de Galicia. Y yo quiero que la Junta de Galicia pague con el dinero de Europa, por tanto nosotros, Europa, 600.000 euros de la nueva escuela infantil. ¿A qué no lo hace? ¿A qué de nuevo la Junta de Galicia margina Vigo y no paga la nueva escuela infantil que el Ministerio de Educación quiere que pague con los fondos europeos? Pues pasará lo de siempre. A la Junta de Galicia en Vigo ni está ni se la espera. 322.000 euros para patios de colegios, entre ellos el de, el de Javier Sensat, que tiene que pagar la Junta, pero la Junta de Galicia en Vigo ni está ni se la espera. Mantenimiento de colegios. Subimos 95.000 euros, un 13%, hasta un total de 727.000 euros. Reparación de colegios, 600.000 euros. Subimos un 17% en una cifra de 100.000 euros. Gasto profesorado de la UNED, 225.000 euros y sube 25.000. Más, como es natural, el local que ponemos que cuesta 600.000 euros de alquiler al año si lo alquilásemos, ¿verdad? Es nuestro, se lo dejamos gratis a la UNED, pero si alquilásemos ese local. Ingresaríamos 600.000 euros. Por tanto, dedicamos a UNED en Vigo 825.000 euros. Mantenemos el precio de las escuelas municipales, a pesar de que la inflación sube el 5%. Por tanto, la tendríamos que subir el 5%, pero no lo vamos a hacer. Las mantenemos congeladas. La escuela de música, la escuela de teatro, la escuela de danza, la escuela, eh, la ETRAT, Escuela Municipal de Música Tradicional y Música Folk. Y la EMAO, la EMAO, un millón mil euros es completamente gratis, completamente gratis, la única escuela de estas características gratis en todo el mundo. Fijaros lo que digo, la única gratis en todo el mundo, la EMAO de Vigo deporte subimos las partidas de deporte en 882.000 mil euros, que es un siete y medio por ciento más. Invertimos eh, 675.000 euros en el proyecto y la primera anualidad ya de la reforma de, la pista de las pistas de atletismo de Balaídos y, por tanto, del módulo cubierto. Por cierto, la Asunta no aporta nada. Esto es, una, eh, es un ámbito supramunicipal. Acabamos de celebrar los campeonatos de atletismo de Galicia, pagado todo por el Ayuntamiento de Vigo. La Asunta parece que esto del atletismo de Galicia no va con ellos y lo paga todo el Ayuntamiento de de Vigo. Y también iniciamos la reforma del campo de fútbol de Barreiro, campo del ayuntamiento. Lo usufructa el Celta, es del ayuntamiento y la reforma la paga el ayuntamiento de Vigo. De nuevo, el ayuntamiento de Vigo pagándolo todo. De nuevo, el ayuntamiento de Vigo pagándolo todo. Bueno, pues además eh, iniciamos la obra de reforma y de ampliación del pabellón de Carvallal. Iniciamos el pabellón de Matamá y dedicamos a las escuelas deportivas 80.000 euros más que hasta ahora. El apoyo a las escuelas deportivas pasa a ser de 388.000 euros y sube un 21%. Lo anuncié y lo cumplo. Una subida del 21% al apoyo a las escuelas deportivas municipales. Eh, Estadio Municipal de Balaídos. Cuatro millones y medio de euros pagado por el Ayuntamiento y la Diputación. El Celta de Vigo paga cero y la Asunta de Galicia paga cero. Eso sí, ¿eh? los de la Asunta de Vigo a sentarse en el palco corren que se las petan. Van corriendo, se sientan en el palco y no pagan nada. No pagan nada. Ya hay que tener cara dura. Ya hay que tener cara dura. Ir al palco del, del estadio municipal de Balaidos, que paga todo el ayuntamiento y la Diputación, los de la allí y no pagan nada. No pagan nada. Hay que tener caradura política. Allí sentados, como si pagaran ellos el campo. Y mira, yo les doy la bienvenida al Campo Municipal porque es de Vigo y lo paga todo Vigo. Y le doy la bienvenida al Vicepresidente de la asunta que estaba el otro día allí y quiero que esté allí pero tendrían que pagar la parte que le corresponde del Estadio de Balaidos. Y lo paga todo el Ayuntamiento y la Diputación, ni el Club, ni la Junta de Galicia. Bueno, seguridad y movilidad, 40 millones de euros, lo aumentamos en 3.150.000, un 8,55%, metemos un nuevo parque de bomberos, 1.300.000 euros, vestuario de bomberos, 215.000. Eh, por cierto, y debo decirlo, ¿verdad? Cuando yo llegué a este ayuntamiento, los bomberos estaban en dos parques de bomberos que eran una cochambre. Una cochambre. Y ahora van a tener dos parques de bomberos que son los mejores de España. Para que se sepa, ¿verdad? Eran una cochambre. El parque de bomberos de Baleido daba náuseas. Eso fue lo que yo heredé. El de Teix daba náuseas náuseas. Eso fue lo que yo heredé. Y ahora, unos parques de bomberos acordes a la dignidad del cuerpo de los bomberos. Pagado por los ciudadanos. Apoyo a los ciudadanos para el vitrasa. Apoyo a los ciudadanos para transporte público. 12.800.000 euros. Lo aumentamos en 200.000 euros para la Paz Vigo. Para los viajes a la universidad y para el apoyo de transporte gratuito a todos los pensionistas 1 y 2. 12.800.000 euros. No es apoyo a la empresa, es apoyo a los ciudadanos. Que pagan una parte de su billete y otra parte la paga el ayuntamiento por ellos. Y así se completa el conjunto. Es un apoyo a la gente, para que la gente viaje más barato en el Vitrasa. Fomento, vivienda y urbanismo, en suma fomento, eh, 43 millones de euros. Subimos 13 millones y medio con respecto al presupuesto del año pasado. Fijaros, fomento, vivienda y urbanismo, 43 millones, 13 millones y medio más que el año pasado. Y las inversiones aumentan en 12 millones y medio de euros. Las inversiones aumentan, ¿eh? no es que sean 12 millones y medio, no, no, aumentan. En 12 millones y medio. Por ejemplo, edificios Plaza de Iglesia, 850.000, firmes en viales, en parroquias y en espacios públicos, 4.600.000 euros. Estamos asfaltando todo vivo, ya se nota, ya este verano hicimos asfaltados masivos, estamos asfaltando masivamente y seguiremos asfaltando masivamente. Mantenimiento de ascensores, ascensor García Barbón Vía Norte unha partida este ano de 6 millóns de euros, paseo marítimo de Mouzas que presentamos ayer 2 millóns 335.000, vía verde, que se abrirá máis ben pronto que tarde, 1.860.000, rampas Gran Vía, segunda fase, 3.145.000, puerta del sol peatonalizada, 4.161.000, ascensor, camelias, romil, hispanedad, 958.000, Ascensor, Jacinto Benavente, Torrezadeira, en Juan Ramón Jiménez, 900.000 euros, Vigo Vertical, Ascensor, Travesía de Vigo Aragón, 645.000 en mantenimiento de túneles 2.950.000, eh, galerías, fuentes, eh, túneles, iluminación de esas zonas, Iluminación del parque de Aguía, 400.000 euros. Iluminación en edificios, 150.000. Por citar algunas partidas, por citar algunas. Medio ambiente, 15 millones y medio de euros. Sube 2.400.000, sube un 18%. Por ejemplo, 200.000 euros en nuevas estructuras y 2.100.000 euros en recuperar la duna de Samil. Entre el camaleón y las dunas... Crecientes de este momento. Una pantalla vegetal en caminos del cementerio de Pereiró, mantenimiento de jardines, 7 millones de euros casi, mantenimiento de parques infantiles, más de un millón de euros, nuevos parques infantiles, más de un millón de euros, vigilancia en playa, 600.000 euros y Vigo Zoo, 1.443.000 euros. Vigo Zoo, sabéis que estamos haciendo una reconversión de un Zoo. ...con animales salvajes en cautividad... ...a que no haya ningún animal salvaje en cautividad... ...y sea una escuela de medio ambiente. Cultura. Atención. Cultura. 12 millones... Perdón, cultura. 15 millones 110 mil euros. Crece un 13%. Un millón mil euros más. Cultura. En la ciudad de Vigo crece el 13%. Repito, el 13%. Por ejemplo, a entidades apoyo en subvención a cultura, lo aumentamos en 260.000 euros, un cuarto de millón de euros de apoyo a entidades hacedoras de cultura. Promoción cultural, 200.000 euros más este año. Más atención al público y más seguridad, casi un millón. ...de euros... ...aportación a la Fundación Marco... ...675.000 euros... ...lo subimos en 25.000... ...Fundación Laseiro 95.000 euros... ...la subimos en 15.000... ...es que la, la Fundación Laseiro... ...subir 15.000... ...es una subida del 20% ¿eh? ...no os vayáis a creer que es menor... ...un 20% de subida... ...exposición del aniversario de Laseiro en el Marco... ...partida nueva... ...120.000 euros para hacer una gran exposición de Laseiro... ...con obra del aseiro que es propiedad del ayuntamiento. Vigo, Ciudad de Cor, seguimos haciendo pintura en la calle. Eh, subvención a entidades culturales, 835.000 euros. Musealización del, del Castro, 600.000 euros. Y el Marisquiño, lo aumentamos en fiestas en este caso... ...al igual que las fiestas de Vigo, el Marisquiño... ...lo subimos en 100.000 euros. Le vamos a dedicar... 420.000 euros. Subimos la aportación del marisquiño un 33%. Pero las fiestas de Vigo suben 600.000 euros hasta un total de 2 millones y medio de euros. Y por último, comercio y turismo, 6.623.000 euros, aumenta un 11,5%. 687.000 euros más, por ejemplo, mercado de Teis, que presentamos a Europa, Por ejemplo, promoción turística aumenta en 200.000 euros, porque Vigo es una gran ciudad turística en este momento y queremos que lo sea en sobremanera. Eh, más eh, eh, promoción turística en destinos, 2.300.000 euros, incluye las rutas aéreas. CIES si Patrimonio de la Humanidad, mantenemos 250.000 euros, que es una partida continua para promoción. De CIES patrimonio de la humanidad que la Junta de Galicia bloqueó, porque no quiere que CIES patrimonio, sea patrimonio de la humanidad, y ya les vale, ya le vale al antipiquismo del señor Feijó. Eh, y después, en MUPIS digitales, vamos a poner MUPIS de señalización, un cuarto de millón de euros. Queremos señalización moderna. Queremos esa señalización con grandes MUPIS en la ciudad para que sean pantallas de televisión en las que se pueda proyectar. la eh, señalización de la ciudad de Vigo y también eh, guas, eh, páginas web, apps, contenidos digitales, 300.000 euros. Un presupuesto ejemplar en esta ciudad.